Es momento de comenzar con el recorrido por las calles de esta gran Ciudad de México y ser testigo de los acontecimientos que ocurren en esta, a la que yo le llamo, la Ciudad de la Furia. Prepárate y sé parte de Viviendo la Furia. Tocayo, ya llegamos, papá, ¿cómo andas? Bien, todo tranquilo, por fortuna, todo relajado, mucha gente en la calle, pero... ¿Y qué tal no. el día? ¿Te vi en la mañana en la marcha y...? Sí, no, fue un día de mucho trabajo, fue un día de mucho movimiento por una marcha enorme que corrió por el Paseo de la Reforma, que avanzó más de 70 mil personas, pero permíteme tantito, Tocayo. A ver, ahí te escucho. ¿Están hablando? Sí. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ok. Voy para allá. Está reportando un fuerte accidente de un motociclista sobre Fray Servando Teresa de Mier a la altura de la viga. Me está diciendo un colega, un amigo que trabaja para el Heroico Cuerpo de Bomberos que van a moverse a este punto. Voy rápido a esta zona para poder atender lo que sucede. El equipo de Furia en la ciudad rápidamente se alistó para acudir a la emergencia y registrar los hechos. Ahí está el impacto, ahí se ven las torretas del Heroico Cuerpo de Bomberos. Es una zona difícil, estamos en la Merced, así es que por favor bájate y con cuidado, que es una zona peligrosa. Con cuidado. ¿Me alcanzas, güey? Dale, dale. ¿Cómo ves, güey? Te paró toda la... Al llegar al punto, fuimos tan rápidos que llegamos antes que una ambulancia. Un cuerpo tirado en el pavimento anunciaba los hechos. La víctima presentaba lesiones en varias partes del cuerpo. Fue necesario el arribo de paramédicos y de una ambulancia para que el sujeto fuera trasladado a un hospital. Buscamos saber más acerca de las causas de este accidente. Nuestros ojos y la lente de Furia en la ciudad captaban un lesionado y, lamentablemente, un cuerpo sin vida. ¿Cómo estás, jefe? Me da gusto saludarte, pero lamentablemente en una escena terrible. ¿Qué fue lo que pasó, jefe? ¿Sabes? Pues, información nada más de los curiosos, el potro chocó con un vehículo por la parte de atrás. Nada más. O sea, serían como responsables los motociclistas, es una colisión por alcance. Tuvo un alcance, pues justamente en ocasiones aceleran. ¿De más? De más, a esas horas de la noche, pues un poquito más. Oye, jefe, vi que tardaron, ustedes llegaron rapidísimo. Como siempre, los bomberos están al tiro, pero vi que tardaron mucho las ambulancias. ¿Por qué, jefe? Pues en ocasiones los servicios que se llegan a encontrar a estas horas, fines de semana, claro, son muchos. Entonces, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, entonces en su momento se van solicitando, van despachando, van llegando, claro, a la unidad. Vi que taparon a este joven que está vivo, por fortuna, con una chaqueta, con un chaquetón de bomberos. Tenía frío. ¿Cómo es que son tan sensibles los bomberos para hacer una situación de este tipo? Bueno, pues los bomberos siempre estamos prestos para ayudar a la ciudadanía. Y en este sentido, capacitados en su momento, quizás puede tener un momento la situación de un choque por el frío que suscita. Y siempre nosotros pensando en la ciudadanía, dando lo mejor de nosotros. Jefe, pues como siempre, les agradezco y la admiración total al Heroico Cuerpo de Bomberos. Gracias, estamos a la orden, gracias, y siempre jefe. A tiempo. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Pues están los señores bomberos, que fueron los que llegaron de manera más que inmediata a este punto. Primero que los señores de la ambulancia, inclusive no ha llegado una ambulancia de Cruz Roja o del ERUM, debido a lo que comentaba este jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, debido a que hay muchos servicios, hubo muchas cosas en esta Ciudad de México y por supuesto están atendidos todas estas colisiones y estos servicios. Aquí la imagen del potro. Este es el impacto del vehículo. Lo que me decía el elemento de bomberos, el vehículo se impacta, y me refiero al de dos ruedas, la motocicleta en la parte de atrás de este automóvil. Es un automóvil reciente, es un automóvil color plata, y aquí está el impacto en la parte de atrás. Vamos a caminar donde están las patrullas. Ahí está la persona que conducía este vehículo, aunque tal vez no es responsable, las autoridades podrán deslindar lo que sucedió aquí. Bueno, este chico ya está en el interior, el conductor de este automóvil
lo detienen los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Asturias, porque bueno, pues hay una cierta responsabilidad y hay una investigación. Vamos a ver dónde está este joven. No, se lo llevaron. Ya se lo llevaron. Vimos que lo subieron a uno de estos chargers, a esta patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y ha sido enviado este hombre, un hombre muy joven, a una agencia del Ministerio Público para deslindar lo que sucedió aquí. El cuerpo de la persona muerta permanecía en el pavimento. Esta persona ha perdido la vida, traía un casco de basilica, un casco muy económico. Está destrozada su cabeza, tiene exposición de masa encefálica, está detenido el conductor. Los elementos de la policía rápidamente pidieron el apoyo de la ambulancia y están acordonando la zona. Cuando yo veo esta situación de un piloto derribado, pues se siente feo, le da a uno escalofrío debido a que nosotros desde mucho tiempo atrás, desde que era niño, manejo una motocicleta y desde hace más de 25 años trabajo con una motocicleta. El ver esto para uno es un impacto visual y brutal. Rápidamente nos abocamos a pedir los servicios de emergencia, canalizamos como lo hizo la policía y los bomberos, una ambulancia llegó, pues una ambulancia particular lo más rápido que pudo. Lamentablemente fue tarde para la persona que ha perdido la vida, por fortuna el otro chico fue levantado rápidamente y se lo van a llevar a un hospital, pero son imágenes que a uno como piloto de motocicleta le pegan y le pegan en el corazón. La gente que transitaba por el lugar no podía creer la lamentable escena. Han pasado varios minutos y los servicios periciales no han llegado para realizar el levantamiento del cuerpo, justo cuando esperábamos que se realizaran las investigaciones. Un nuevo accidente nos hizo movilizarnos. Ahorita regreso por ustedes. Vámonos para acá. Unos se movieron en, ¿no? Sí, algo sucede grave. Ahí van de pipas. Está reportando un fuerte accidente de un motociclista sobre Fray Servando Teresa de Mier a la altura de la viga. Voy rápido a esta zona para poder atender lo que sucede. El equipo de Furia en la ciudad rápidamente se alistó para acudir a la emergencia y registrar los hechos. Ahí está el impacto, ahí se ven las torretas del nuevo cuerpo de bomberos. Es una zona difícil, estamos en la Merced. Al llegar al punto, fuimos tan rápidos que llegamos antes que una ambulancia. Un cuerpo tirado en el pavimento anunciaba los hechos. La víctima presentaba lesiones en varias partes del cuerpo. Fue necesario el arribo de paramédicos y de una ambulancia para que el sujeto fuera trasladado a un hospital. Este es el impacto del vehículo. Lo que me decía el elemento de bomberos. El vehículo se impacta, y me refiero al de dos ruedas, la motocicleta en la parte de atrás de este automóvil. Es un automóvil reciente, es un automóvil color plata, y aquí está el impacto en la parte de atrás. Justo cuando esperábamos que se realizaran las investigaciones, un nuevo accidente nos hizo movilizarnos. Ahorita regreso por ustedes. Vámonos para acá. Unos se movieron en, ¿no? Sí, algo sucede grave. Ahí van de pipas. Estamos entrando a la zona de Tepito, el único cuerpo de bomberos. No puede pasar con agilidad por todos los puestos semifijos aquí en el barrio Bravo. Aparentemente hay un incendio. Vamos a ver, Tocayo, qué es lo que sucede. Están estos enormes camiones del único cuerpo de bomberos intentando pasar por toda esta zona de puestos semifijos. Ya se bajaron los bomberos, adelante.
El llamado alertaba un fuerte incendio en la llamada fortaleza de Tepito. Varias bolsas con basura fueron incendiadas sin motivo alguno. Ahí la mira cómo se ve. Ya terminaron los bomberos. La verdad es que son unos el único cuerpo de bomberos. Rápidamente atacaron este incendio, no se propagó. Es la fortaleza atrás de mi tocayo que está en la cámara. Está el mercado de tenis donde él compra sus tenis y los elementos de la policía también llegaron rapidísimo a esta zona. Vamos de regreso a Calzada de la Viga y Fray Servando. Regresamos al percance que ocurrió en la Viga, donde lamentablemente el cuerpo de un joven seguía tendido sobre el pavimento a causa de un grave accidente a bordo de una motocicleta. ¿Una noche movidita o qué? Bastante movida, es quincena y con eso pues la gente lamentablemente se aloca, se acelera, bebe, en fin. Así se portan los sábados de quincena en la ciudad de La Fe. Estamos en la escena del crimen. Buscamos saber más sobre este accidente y reportar lo acontecido. ¿Cuál es el del chavo? ¿Cuál es el chavo? El Juanito. ¿El de la moto? Sí. A ver, está arriba de la policía. Ah, ok, lo puedo grabar, ¿verdad? Acaba de llegar los elementos de periciales, de peritos de la Procuraduría Capitalina. Ya tienen las mediciones, están tomando la fotografía forense y en unos instantes realizarán el levantamiento del cuerpo. La familia está destrozada, llegaron rapidísimo, pero a través de las cámaras del C5 confirman que estos motociclistas se impactaron por detrás del vehículo. El vehículo estaba detenido en el semáforo. Es una situación extraña. No sabemos si se quedaron dormidos, se venían alcoholizados. Es quincena. Y es momento de que mucha gente está bebiendo. Oye, una persona perdió la vida. Tocayo, ¿con tu experiencia más o menos como a qué velocidad pudo haber sido el impacto? Seguramente a más de 60 kilómetros por hora, pero con una caída a 40 kilómetros por hora es suficiente para ocasionarte un daño importante. Un hombre murió, tiene el cráneo despedazado. El otro joven estaba bastante mal. Entonces, es una motocicleta pequeña, pero el hecho de caer a 40 kilómetros por hora ya es un riesgo inminente. Si venías en esta motocicleta al doble, a 80 kilómetros por hora, y te impactas de lleno en un vehículo que está detenido, el impacto es brutal. Según estadísticas, los accidentes en motocicleta son la segunda causa de muerte en la Ciudad de México. Es por ello que recomendamos el uso de casco certificado, manejar con precaución y no rebasar los límites de velocidad permitidos. Yo soy Jorge el Diablo Becerril y esto es Viviendo la Furia.